Bueno, nos encontramos ya aquí en el punto denominado La Esperanza, ¿no? Estamos en los límites entre Popayán y el municipio de Paispamba, Sotará. Hemos querido venir hasta acá para hacer esta pequeña crónica sobre pues, la situación que se presenta a esta hora con respecto al daño ocasionado por la creciente del río Negro, ¿no? El que ven acá abajo es el río Negro que ocasionó el derrumbe y ocasionó la destrucción del puente sobre este río, sobre este puente. Esperamos que con esta nota podamos hacer de pronto un llamado muy especial para los entes encargados. Me dicen que aquí el ente encargado de arreglar esta zona es el Indías. Los campesinos ya han hecho aquí una construcción. Los campesinos ya han hecho aquí, las personas habitantes de acá, este sector, ya han elaborado aquí un puente improvisado sobre este sector para que comiencen a pasar de pronto motocicletas. Y vamos a hablar con las personas de acá del sector, como les dije anteriormente, para que nos den a conocer sus apreciaciones y cuál es el verdadero alcance de este daño en ese sector de la ciudad de Popayán, el sector rural de la ciudad de Popayán y de el municipio de Paispamba. Bueno, estamos aquí ya, seguimos aquí en este sector. Vamos a iniciar el recorrido, vamos a caminar hasta la parte de abajo para mirar cuál fue el daño ocasionado en la creciente estéril. Aquí podemos apreciar de pronto el daño en una de los pilares de las estructuras del río, del puente, perdón. Y ya el puente está completamente quebrado y las personas pues están esperando que venga alguna comisión para hacer la reparación de este tipo de daños en el sector. Vamos a conocer ahora sí dónde es. Aquí podemos apreciar ya, como podemos observar, ya está prácticamente en el aire el puente, ya sufre el riesgo y que pronto las personas cuando vayan transitando este sector también se pueda caer, ¿no? Se pueda ir para abajo. Entonces es el llamado de atención también. Nos comentan que este puente tiene jurisdicción del INVIA. Entonces hacemos el llamado también de pronto a las personas encargadas del INVIA en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, para que puedan hacer una gestión rápida y efectiva, o que se preste la posibilidad de colocar otra estructura para poder pasar este río aquí en el sector. Ya estamos aquí ya en el sector de La Esperanza. Esto ya es Sotará. Esto ya es... Bueno, aquí ya estamos en la parte inferior del puente. Aquí ya podemos apreciar la magnitud del daño. Ya se ve que el puente prácticamente está únicamente sostenido por esta base que está también prácticamente en el aire, presentando un peligro inminente porque con otra creciente o de pronto con una fuerza muy fuerte se pueden ir abajo todo el puente, ocasionar de pronto alguna daño a las personas que estén transitando. Aquí podemos apreciar también un río Negro, como está bajando en estos momentos, un poco caudaloso. Y la idea es pues que los entes encargados de hacer este tipo de manejos, hombre, no se demoren tanto en poder arreglar esta situación, que puedan buscar una solución, aunque así sea temporal, para que las personas que viven en este sector puedan hacer ya sus movilizaciones de sus productos, puedan hacer las movilizaciones de sus... de ellos mismos, ¿no? Para ir hasta la ciudad de Popayán o ir hasta el municipio. Entonces, como este reporte estamos haciendo. Desafortunadamente no hay otra manera de hacerlo, sino pasándolo a través de este puente que está quebrado, en riesgo también de los propios animales. Y también en riesgo de la propia comunidad, ¿no? Que puede sentir de pronto temor para pasar este puente, por cuanto ustedes lo pueden apreciar ahí, no se encuentra casi en el aire. Bueno, uno de los marranos se rebeló, no quiso pasar. Los demás sí quisieron pasar. Y ya vienen aquí ya a un lado del puente para llegar ya a la ciudad de Popayán. Y así como son con estos animales, también es con los productos, ¿no? ¿Qué más productos se dan acá? La leche, la fresa, la papa, ¿el qué? La mora. Y así mismo es con los demás productos, ¿no? Es la lucha diaria de nuestros campesinos en el sector rural de la ciudad de Popayán y del municipio de Paispamba para
tener la oportunidad de unas carreteras dignas, de un desplazamiento digno. Bueno, para todo hay que saber, ¿no? Para todo hay que tener experiencia en la vida. Y ya, como lo ven acá, ya pasaron los animalitos. Bueno, muy bien, seguimos aquí en este recorrido que estamos haciendo desde el punto donde hubo el deslizamiento que perdió la estructura del puente sobre el río Negro en la avenida La Esperanza y en el sitio de San Estamba. Estamos aquí con uno de los líderes de este sector, que es el señor Leiro Chávez, de la administración comunal de la avenida Casas Nuevas, ¿cierto? Sí, señor. En el municipio de Sotará. Almeiro, coméntenos, ¿cómo es de pronto, cuál es el daño que ocasiona este tipo de... Sí, señor, muy buenas tardes. Pues a ver, tenemos un grande inconveniente sobre este sector del río Negro, donde se nos presentó esta avalancha. Gracias al esfuerzo de las comunidades que tenemos, como es Buenavista, Esperanza, El Canelo, Casas Nuevas, estamos agradecidos con el apoyo de nuestras mismas comunidades, porque esa ha sido la fuerza que hemos tenido para hacer este trabajo comunitario. Lastimosamente no tenemos el apoyo del gobierno ni ninguna entidad del Estado por este momento. Entonces por eso nos hemos reunido aquí. Estamos afectados y le pedimos al gobierno, le exigimos que por favor nos tenga en cuenta y nos eche una mirada en esta situación que tenemos. Es de vital importancia. Muchas gracias. Bueno, este sector aquí del municipio de Sotará, ¿qué produce? ¿Cómo se ha afectado? Pues, sí, señor. Bueno, este municipio de Sotará es una dispensa agrícola que produce mucha leche, papa, fresa. Y en este momento, pues, se nos presenta una situación que los productos se nos están empezando a perder porque no tenemos por dónde sacarlo a la ciudad. Entonces, eso es el inconveniente que tenemos. Bueno, entonces hacemos el llamado para que las entidades del gobierno departamental, nacional, municipal, hombre, no se acuerden únicamente aquí que están en época de elecciones y que vengan aquí siempre solamente a pedir los votos, sino que también vengan acá a darle esta solución que exigen los campesinos del sector rural del municipio de País Pamba. ¿Ha venido alguien por acá? ¿De pronto ha venido alguna entidad por acá? No, señor, por aquí en el momento ninguna entidad se ha presentado a colaborarnos en esta situación. Todos estos esfuerzos de nosotros como comunidad. Bueno, muy bien, gracias, don Almeiro. Entonces, muchas gracias. Hacemos entonces este llamado tan especial para todas las personas que hacen parte de las entidades para que puedan venir acá a esta parte a arreglar este daño que se ocasionó inicialmente. Y vamos a hablar con una chica, con una de las líderes también sociales. Sí, me regala su nombre. Lorena Campo de Lorena del Canelo, este Copayán de Sotará. Bueno, Lorena, me comentan que este sitio también ya hace tiempo estaba un poquito afectado. Sí, pues esto ya hace años, ya ha pasado la información a la alcaldía, a la gobernación, se han hecho documentos. Acá hay documentos que comprueban que se ha hecho el informe allá y hasta ahora pues solamente vienen, hacen estudios y viajan. Banderitas acá, muchas acá y se van. O sea, no hay ninguna solución hasta ahora. Hasta que ya pasó el hecho. Bueno, están haciendo un trabajo especial aquí en el puente, ¿no? Veo que ya han adecuado un sector, que han adecuado una parte como para que de pronto la gente pueda transitar un momento, un espacio. Pues sí, el problema acá y lo delicado es el transporte de los niños. Tenemos en la dispensa agrícola por la parte alta, allá hay ganadería, leche, empresa, en moras de la parte baja. La verdad es que los carros pues tienen que dar doble vuelta porque tienen que bajar, devolverse otra vez a la vía de Cotonuco, tomar otros rumbos y eso ha hecho también que se complique el transporte y en el problema de la salud también, porque pues acá hay mucha gente, niños, adultos, se enferman y los caminos más largos que tocan a uno más de la vida. Muy bien, gracias. Terminamos aquí con otra líder también aquí del municipio de Sotará que nos quiere para conocer sus opiniones sobre este aspecto, sobre cuánto este año que se ha apasionado aquí
en el sector de Buenavista, ¿no? Bellavista. Bellavista, en el municipio de López Comunes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rangelía Virama Vázquez. Pues no solamente hablo como presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenavista, sino que hablo a nivel del corregimiento del municipio. O sea, de nuestro corregimiento que es hablo a nivel del corregimiento que comprende las veredas El Canelo, Imperio y Buenavista, Esperanza. También, pues, esta es una vía que es alterna cuando por lo menos hay taponamientos o hay un derrumbe o algo grave por la vía El Huila. Esta es una vía que comunica al municipio de Puracé, es una vía alterna. Entonces, es aquí donde necesitamos las entidades. Y es aquí donde ahora necesitamos que los políticos o politiqueros que andan hoy en día, hoy sí, en este día los queríamos ver aquí, bueno, decir en qué los podemos ayudar, en qué les podemos colaborar. Entonces, en el día de hoy se ha reunido más de 130 personas aquí a realizar una minga, porque estamos afectados en toda la, en, ¿cómo le dijera? En todo lo que tiene que ver con el sector agrícola, más que todos los niños que están corriendo un grave riesgo pasándose, como usted puede ver en este puente. Entonces es aquí donde queríamos ver todos esos políticos o politiqueros, por eso este trabajo que se ha hecho. Es un gran esfuerzo de todas estas comunidades que hoy, como usted puede darse cuenta, están aquí presentes. Es por eso que como presidenta y como líder de mi corregimiento, quiero manifestar que de ahora en adelante no queremos ver politiqueros por aquí, porque este trabajo que hoy se está haciendo es para la misma comunidad y esfuerzo de la misma comunidad. Muchas gracias. Bueno, muy bien, esas fueron las opiniones, ¿no?, de la gente aquí del sector de este municipio, del departamento del Cauca, del municipio de País Pamba. Sabemos que con este reportaje ya podemos hacer de pronto entonces un llamado a atención para que las personas que tienen en sus manos estas soluciones. Muchas personas dicen, no, que están en ley de garantías, que no pueden hacer nada, no, pero se puede hacer de pronto una solución más eficaz. Y vamos a terminar aquí con el compañero, ¿cómo se llama? Víctor Maca. Don Víctor Maca, hablemos un poquito sobre qué ha pasado con este año para usted. Ha representado mucho la afectación. Sí. A ver, pues, de todas maneras, buenas tardes. Soy el presidente de la Junta de la Esperanza, ¿no? Entonces, pues con este daño estamos muy afectados en el transporte de la gente, de los productos que se sacan, de qué más, de todo, pues. De todas, nosotros no tenemos posibilidad de sacar eso porque nadie nos, las entidades no nos colaboran en esto, ¿no? Pues ahora que cuando pasan cosas graves es cuando vienen los, más cuando sean los periodistas, a salir por la radio para, pero nos sirve porque de todas maneras esto creo que ahora pronto no nos solucionarán esto. Entonces vamos a hacer un puente peatonal para ver si podemos de cualquier manera sacar algo de productos y solucionar lo de los niños que estudian, porque de todas maneras estamos viendo el peligro que está en el puente, no sabemos qué hacer. Entonces, pues, le pedimos a las entidades que nos, pues, que nos colaboren. Hay vías, la gobernación, la alcaldía de Popayán, la alcaldía de Sotarán, pues que ellos nos mandan funcionarios, pero vienen sin ninguna, sin alguna decisión, vamos a hacer tal cosa. Vienen es como a visitarnos nomás, ¿no? Íbamos terminando nuestro reportaje cuando una niña dijo, no, yo quiero hablar también, quiero decir qué es lo que pasa acá. Es una niña campesina que viene desde, ¿qué vereda, Carol? Vamos a hablar con Carol Vidal. Carol, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, buenas tardes. Y pues pedirles el favor que al gobierno que nos ayude con esta casa del puente, ya que es muy difícil para mí y para las demás personas, ya que yo estoy en el INEM y a veces, pues, para madrugar nos tenemos que madrugar a las 5 de la mañana, y en algún caso que se llegue a caer este puente, pues ahí no podríamos asistir a clases. Me gasto 2 horas al llegar a mi colegio, y pues si se cayera este puente, pues más. Y pues también le afecta al,
a los campesinos, ya que aquí se transporta la leche, la mora, el café, la fresa, la papa, y pues también se pueden dañar los productos y eso afectaría en todo. Entonces, gracias. ¿Cuántos niños estudian contigo? ¿Cuántos niños más o menos salen de aquí para Popayán? ¿Cuántos más o menos? Pues por ahí, pues unos 10, y pues el resto estudian en otras sedes, pero pues también tienen la necesidad de pasar por aquí. Bueno, Carol, muchas gracias. Es el llamado también que hace la juventud, que hacen los niños aquí desde este punto especial. Porque si se llega a caer este puente como ustedes lo ven, pues ahí sí quedarían completamente incomunicados. Ahora están haciendo un pequeño paso provisional y peatonal, pero el llamado es muy especial para que el problema no se crezca y después no haya de pronto que tener que estar pasando más necesidad. Terminamos con esta opinión de Carlos, muy especial desde aquí, desde el municipio de Paispámbaro, a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.